Nicolás Leiva. Dime. El proyecto se llama Sala de Pranzo. Tiene que ver con el lugar donde se come y el vínculo con el placer y la referencia de estos personajes que habitan en este universo que van a comer en este espacio. Es decir, va a estar la mesa, todo el servicio de la mesa y el vínculo del placer y el desprendimiento de estos personajes que llegan, que habitan en esta geografía, que vienen a comer. Entonces, viene un poco el nombre en relación a un proyecto que vi yo de unos coleccionistas que tienen obra mía en Bolonia, justo una pieza mía está instalada en un lugar que se llama Sala de Pranzo. Y me ha parecido muy linda la idea de meterme en este juego del lugar, cómo es el lugar donde comen las personas que viven en ese, que viven en ese lugar. Y eso es lo que estoy creando. Es decir, el mundo, el micromundo de los personajes que habitan ahí. Y cómo es, y qué es lo que ellos comen. El personaje de las tres cerámicas. De las tres cabezas, que son los personajes que habitan dentro de esto, ¿no? Son personajes secos, es decir, son personajes muy, muy, muy austeros, que contrastan con este mundo, pero son seres de otro, que viven en un lugar energético completamente distinto. Porque son humanoides, pero a la misma vez tienen toques de oro, porque son personajes muy ricos, muy suntuosos, muy, muy, muy propios de esta geografía, ¿no? Que se está pintando, ¿no? Que tiene sus piscinas, que tiene sus casas, sus trampolines, sus laberintos, sus flores, y sus bosques, ¿no? Y una pregunta, esta simbiosis entre los medios utilizados de la cerámica, el lienzo y todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento como un algo que no está dividido en mí. El mundo tridimensional no es una sobrecarga sobre esto, forma parte de la idea de la abundancia mía, ¿no? Con la tridimensional voy hacia un estado mucho más abundante. Sí, hay muy pocas piezas que tienen cerámicas incrustadas mías, y es algo en lo que pienso empezar a incursionar en estos momentos, ¿no? A meterme más a fondo, adentro de los metales y de las cerámicas y la pintura, ¿no? Excelente. ¿Y cómo ves a Nicolás Leiva en los próximos 360 días? Ah, fantástico. Yo siempre, siempre creo que lo que tengo adelante son tiempos fantásticos, porque pienso que yo, si yo me tuviese que evaluar cuánto he hecho hasta esta altura en mi vida, yo pienso que puedo haber hecho de lo que deseo hacer y lo que creo que voy a hacer 35%, baby. No, yo creo que no llego al 40%, todavía me falta un 60% antes que me muera. Espero poder llegar a hacerlo, ¿no? Y cuando me muera, reencarnarme de nuevo y hacerme pintor para terminar de hacerlo. Excelente. Pero Eddie, te quiero hacer ver, porque yo tenía en mente hacerte ver esto, que era algo que a vos te había interesado, pero a la misma vez yo también... Este es Nicolás Leiva. Ahora me va a mostrar algo, gracias. Te quiero hacer ver las obras del Giardino Perfumato, aunque son un poco más pequeñas. Exacto, mira, lo que estaba pensando es lo siguiente: yo no, en ningún momento yo ni supe ni participé en que esto era de este tamaño, pero si esto hubiéramos querido hacerlo, era todo un proceso, porque había que buscarse un fotógrafo profesional. No, es que esto está documentado. Pero en alta resolución, sí, como para que... Sí, está.